Gracias, te agradezco de verdad y te felicito por tu trabajo que haces. De verdad es muy, muy importante el hecho de que tú estés transmitiendo todos estos mensajes y que nosotros, más que nada, los estemos asimilando, escuchando y pues poniendo en práctica. Porque como dices, ahora sí que los únicos que pues tenemos la solución somos nosotros mismos, está en nuestras manos. Nadie más va a venir y nos va a salvar, por así decir. Gracias, gracias de verdad, Johanan. Y pues te tengo una historia que es de cuando estaba en los 80s, ahora sí que en la secundaria. Haz de cuenta que yo conocí a una familia que era de Jalisco, de exactamente del pueblo de Zapotiltí, Jalisco. Su mamá de mi compañero de la secundaria, siempre tenía un sueño recurrente en el cual había una entidad que le decía que se bajara, literal, que se bajara las naguas hasta los tobillos y que le iba a dar un cofre, así como una vasija de oro, de puras monedas de oro. Ella lo veía, pero tenía mucho, mucho miedo realmente de ir y de buscarlo y de hacer lo que esta pues entidad, no sé cómo sería, le pidiera. Pasaron los años y pues su hijo creció, igual que yo, fue cuando nos conocimos, y nos contó la historia. Entonces él dijo, pues vamos, vamos, ¿qué te parece si vamos, investigamos y vemos y escarbamos ahí? Porque hasta les daban el lugar exacto. En una casa de ahí de sus familiares, de ellos, haz de cuenta un rectángulo como de 15, 20 metros de profundidad. Al fondo había un corral y en ese corral tenían como árbol. Le decía que abajo del árbol es donde estaba el cofre, pero que ella tenía que ir para que le dieran pues ese dinero, ¿no? En esa casa pasaban muchas cosas, pero muchas cosas. Haz de cuenta que unos chiquitos veían sombras. Hubo un niño que en una ocasión vio como a ellos, él lo describe así, vio como a la muerte que estaba parada en una puerta y que le decía con la mano, ven, así le decía. Él tuvo miedo y obviamente pues nunca fue porque pues, sí le dio mucho miedo, pero pues querían ver qué más había ahí porque inclusive en la ¿cómo se llama? En la cocina pues también se aparecían cosas y pues ya tenían un poquito de miedo y estaban con por decir así cansados porque tantas cosas que veían pues sí les sacaba de onda, ¿no? Escarbaron en la cocina y encontraron un cadáver. Ya agarraron y pues le dieron sepultura, lo sacaron de ahí y se lo llevaron. Pero las cosas seguían pasando. Haz de cuenta, tenían un cuarto, era una escalera de metal que subía y en el cuarto daba hacia la calle, la ventana. Tenía una puerta y del lado derecho tenía una ventanita. Y aparte tenían un como pasillo ahí con barandal y daba hacia la calle. Entonces tenían exactamente enfrente un alumbrado público, una luz del alumbrado público. Y pues veían, era puntual, porque yo lo vi también, era puntual. Pasaba un señor chaparrito de sombrero grande, con botas, porque se escuchaban sus pisadas de botas, entre las 11 y las 12 de la noche. Haz de cuenta que recorría de la puerta hacia la pared, donde ya se acababa el barandal. Y posteriormente pasaba más tarde, como 20, 30 minutos, de la pared hacia la puerta, hacia ese recorrido. Lo curioso era de que cuando pasaba de la puerta a la pared se veía grande la sombra. Y cuando pasaba de la pared
hacia la puerta, ya se veía como, haz de cuenta, como si pasara pegada a la ventana, y cuando regresaba, regresaba pegado al barandal. Es lo que nos contaba su primo. Y nosotros dijimos, no, pues ¿cómo crees? Pues vamos a ver, vamos a investigar. Fui una vez yo con él y me quedé exactamente a dormir arriba. Y sí lo vimos. Vimos exactamente cómo hacía el recorrido la sombra que pasaba con un sombrero. Mi amigo se paró inmediatamente, salió corriendo, abrió la puerta y ya no vio nada. O sea, no se vio nada. Entonces yo me quedé ahí como diciendo, no, pues tiene que regresar o va a regresar otra vez. Y sí, efectivamente vi cuando regresó. Esa fue la primera vez. Posteriormente al año, en las vacaciones, ahora sí que de julio, volvimos a regresar, pero ya íbamos con la intención nosotros de escarbar directamente para ver qué había o qué encontrábamos ahí. Fue todo un show, toda una odisea realmente, Johanan, porque llegamos y el primer día lo vimos pasar, pero lo curioso es de que ya no tenía el sombrero. Ya pasó así y se veía que estaba gordita la persona. Igual pasó pegadita a la ventana. Y fue entre las 11 y las 12 de la noche. Y regresó igual a los 20, 30 minutos, pero pegado del otro lado. Se escuchaba cómo subía las escaleras, porque eran escaleras de metal. Eso fue la primera noche. En esa noche, mi amigo, pues ahora sí que, como nada más tenía dos camas, en una cama donde se dormía su primo y otra donde dormimos nosotros. Nos quedamos de espaldas cada uno del otro. Y de repente se paró y me dijo, ¿qué? Y le digo yo, pues, ¿qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Con qué? Casi, casi, ¿no? Digo, nada. Y Sí. dice, bueno. Entonces agarró y se volvió a acostar. Y a los otros como 5 minutos se volvió a levantar y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Y le digo, no, nada. Nada. Y dice, ah, bueno. Entonces se volvió a acostar. Y otra vez a los 5 o los 10 minutos se paró, pero ya así, ya molesto, me dijo, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás hablando? Le digo, yo no te estoy hablando. Y me dice, es que claritamente escuché como si me estuvieras diciendo Jorge, Jorge, porque él se llama Jorge. Eso fue el primer día y ya no se escuchó nada, ya no escuchó nada, pero yo oía como que caían monedas, o sea, que caían moneditas de mi lado. Bueno, eso fue la primera noche. La segunda noche ya fuimos a escarbar y empezamos exactamente a las 12 de la noche. Yo para esto, haz de cuenta que iba antes a la adoración nocturna mexicana, no sé si la conozcas, es la que está ahí en el metro San Felipe de Jesús, que diga, en el templo San Felipe de Jesús, que está ahí por por el Palacio de Bellas Artes. Sí, cómo no. Entonces, yo era adorador y traíamos nuestro distintivo. Entonces empezamos a escarbar, pero alrededor, no, o sea, nos pusimos una protección. Alrededor de donde empezamos a escarbar, pusimos o echamos agua bendita. Yo me puse mi distintivo, él se puso un rosario y empezamos a escarbar. Entonces, pues ya que sería como una hora, ya llevábamos algo de escarbado y claritamente oímos unas pisadas. Yo traía una lámpara. Entonces alumbré hacia el fondo del corral y luego luego aventaba la luz de regreso hacia donde estaba la entrada. Y se veía claramente como un señor se escondía atrás de la escalera, que era la que subía al cuarto donde se dormía su primo. Y nos quedamos así los dos, es como que, ¿qué onda, no? ¿Qué se está viendo ahí? Volvimos a hacer la misma operación, aventar la luz hacia el fondo del corral y regresarla hacia la escalera y se volvía a ver cómo se metía. Y decía, y me dijo él, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hay. Y yo dije, pues órale, vamos a ver. Fuimos y para esto, bueno, su tía tenía niños como de 10, 12 años y estaba el corral donde estábamos escarbando, había unos baños, luego estaba la cocina y salíamos a otro patio donde estaban las escaleras. Entonces ahí en la cocina vimos que estaba un cajón abierto y había un cuchillo en la mesa. Y
Y me dijo él, dice, ay, qué raro, mi tía nunca deja esto aquí por los niños para que no se vayan a lastimar. Y agarró, lo guardó y nos fuimos, ya no vimos que no había nadie y nos fuimos otra vez a seguir escarbando. En eso, él agarra y piedras que sacábamos de ahí, las iba poniendo arriba del montoncito que íbamos sacando de tierra. En eso como que nos hablan a los dos así de, oigan, voltean, volteen. Y vemos un gato que pasa, un gato negro. Y se cae una piedra y se rueda la piedra y me dice, yo apreté las piedras exactamente para que no se cayeran. Entonces dijimos, bueno, pues ya. Y seguimos, 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 seguimos como por 2 horas más escarbando. Y ya agarramos y nos fuimos a dormir. Eso fue el primer día de escarbar, por así decir. El segundo día seguimos escarbando y haz de cuenta que yo estaba igual sacando tierra con una pala y como que escuché, ¡ey, sh, voltea! Y ya me hablaron, no, como que no vi nada. Pero ya en el segundo día avanzamos más y empezamos a encontrar un diente, encontramos una vasija. Y lo más raro de todo es que encontramos un carbón. Pero haz de cuenta que este carbón estaba nuevo. O sea, como si apenas lo hubieran puesto ahí, porque brillaba el carbón. Entonces sí, nos dijimos, bueno, pues carbón nuevo, pues está medio raro, ¿no? Pero seguíamos escuchando los pasos y seguíamos viendo sombras. Posteriormente, nos fuimos igual a dormir. Y en la mañana nos dice su tía, oigan, ¿ustedes abrieron el cajón? Dijimos, no, no abrimos el cajón porque dice, estaba abierto el cajón de los, o sea que de los cuchillos y tenedores y todo eso, de los cubiertos. Y había un cuchillo en una como repisita que tenía una ventana. Les asustó mucho eso ya a sus familiares y el tercer día ya no nos dejaron escarbar. Lo que hicieron fue tapar el hoyo porque ya no quisieron que siguiéramos escarbando. La cuestión es de que posteriormente, pues ya nosotros ya agarramos todo, nos fuimos, no encontramos nada, pero los sucesos siguieron pasando y pasaban más fuertes. Porque inclusive su primo, el que se dormía arriba en el cuarto, haz de cuenta que ya le abrían la puerta, ya lo espantaban más, y él tenía pues ya los nervios de punta, por así decirlo, por lo mismo, porque ya se sentía muy mal. Hasta ahí ahora sí que fue donde me quedé, porque bueno, pues ya por el tiempo y las cuestiones que cada quien hizo, él se casó y todo eso. Ya no seguimos pues teniendo ahora sí que relación, pero ya después investigando y por historias que nos llegaban a contar y todo eso, nos decían que en ese pueblo era donde por lo regular, cuando fue la revolución, pasaban ahí los revolucionarios y dejaban todo lo que era el oro que tenían, inclusive a 2 cuadras de esa casa donde era la casa de sus tíos, un señor pues escarbó en la pared porque quería hacer una entrada y dicen que se encontró un como, pues, como una ollita de puras monedas de oro. O sea, hay, ahora sí, como quien dicen, hay mucho oro guardado ahí en esa parte de Jalisco. ¿Cómo ves, Johanna? Híjole, pues bien interesante, ¿no? Fíjate que me llama la atención porque siempre que hay este tipo de historias que están relacionadas precisamente, ya sea con cuestiones de la revolución o de algún movimiento armado, siempre encontramos esa parte que es de los custodios, ¿no? Que en algunas ocasiones donde hay dinero donde hay metales preciosos, que los dejaron ahí, que hicieron un hoyo y los dejaron, los enterraron para que nadie los encontrara. Bueno, pues se tenía que dejar, bueno, están las historias, ¿no? Que alguien se tenía que morir para que su espíritu se quedara como el custodio guardián
como el custodio o guardián de ese tesoro. Entonces, a lo largo de la revolución, pues encontramos una cantidad impresionante de historias y que estoy seguro que esto que nos acabas de contar, pues va muy de la mano con todas esas historias. De verdad que es bien interesante. Sí, y más que nada, fíjate, lo que nos sorprendió, bueno, también nos cuentan ahí las historias, que el carbón que encontramos, dicen que ese no era para nosotros, o así que era para otra persona, y que el dinero se convirtió en carbón, y que por eso lo encontramos, es lo que nos cuentan, pero de verdad nosotros cuando lo vimos el carbón, nos damos cuenta que pues, era de noche, y había pues la luz del, del alumbrado público, que medio llegaba, porque no llegaba a alumbrar bien ahí donde estábamos, lo que sí se veía era el reflejo de la lámpara. Pero brillaba el carbón, haz de cuenta, nuevecito, nuevecito, como si lo hubieran agarrado, sacado de la bolsa y lo hubieran puesto ahí, literalmente. Eso es, no, no, pues está bien, bien, bien interesante todo eso, desde luego. Son las clásicas historias que hay sobre pues todo esto de los aparecidos, los tesoros, o el dinero enterrado, en fin, híjoles, pues ahí tenemos, ¿no? Sí. Sí, y una chiquita de ovnis, ahora sí, que igual más o menos por el tiempo de los 80s, fui a lo que es la Guelaguetza, en Oaxaca, y estaba con otro amigo, ahora sí que otro amigo de la secundaria, que él fue el que me invitó, y fue de rápido, ahora sí que estábamos en el centro de de Oaxaca, y de repente volteamos hacia arriba y vimos, ahora sí que literal, vimos la nave de E.T., porque sí estaba como un huevito con una luz arriba, una luz abajo y luces que daban vuelta de colores. Pasó, ahora sí que, por así decirlo, a un lado del kiosco. Nosotros nos asomamos del otro lado para ver si salía y ya no la vimos. Eso también así nos dejó así como que, ¿qué onda? Y sí, mi amigo y yo la vimos y hasta un muchacho de Oaxaca que estaba ahí también la vio. Y se quedó así sacado de onda y le preguntamos, ¿la viste? Y nos dijo, sí, sí la vi. Así que también se quedó. ¿Y lo tuvieron cerquita entonces? Sí, sí fue muy cerquita porque sí se veía grandecita. O sea, no, ahora sí que soy malo para lo que es la distancia. Pero sí se veía la nave como de este tamaño aproximadamente. Luz arriba, luz abajo y que daba vuelta. O sea, lucecitas que daban vueltas de colores. Sí, okay. sí la vimos, ahora sí que cerquita. Y digo, la vimos que iba pasando despacito porque no iba muy rápido. Sí. Pasó detrás del kiosco que está ahí en el centro de Oaxaca. Nosotros, en lo que le dimos la vuelta al kiosco, ya no lo encontramos, ya no lo vimos. Ya había desaparecido. Qué barbaridad. Pues ahí están esas historias increíbles, estas historias que lo creemos hasta que nos toca, ¿no? Sí, sí, la verdad, exactamente. Sí. Ay, disculpa por el ruido, es de que como tengo mi perrito aquí. Ah, ya. Y y es medio consentido, entonces ya, me está pidiendo que juegue con él. Por eso está chille, porque quiere que juegue con él. Ok, bueno. Pues, ¿cómo se llama? Se llama Chato, es el que apareció luego, ahora sí que cuando estaba al principio. Exactamente. Thank you.